Momento vergonzoso el que ha sucedido en Sálvame este miércoles 6 de marzo de 2019. José María Gil Silgado, expareja de María Jesús Ruiz, apóstrofe GH Dúo, ha entrado por teléfono y ha llamado borracha a Mila Ximénez. Ximénez estaba comentando la gala del día anterior de apóstrofe GH Dúo. Y como la madre de María Jesús Ruiz le había dicho que no iba a permitir que su hija se vuelva a acercar con el que fue su pareja. José María Gil Silgado, ya que hay una orden de alejamiento que le prohíbe estar cerca de la modelo. Para aclarar los hechos, Gil Silgado ha entrado por teléfono y se ha enfrentado directamente a Mila, asegurando que la iba a demandar. Ximénez se rió del empresario y este colgó el teléfono, no sin antes decir, adiós, borracha. Mila explotó ante tal insulto y dijo, ahora sí que te voy a demandar yo, delincuente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, pringao? Que si a ti te condenan, vas a la cárcel porque tienes antecedentes. Te vas a cagar. Paz Padilla, la presentadora, ha querido tomar la palabra. Yo le doy las gracias a Gil Silgado por entrar, pero si no sabe mantener las formas, mejor que no vuelva a llamar. Los colaboradores se han quejado de que se le dé voz a Gil Silgado en televisión. Eso es culpa de los responsables del programa en el que trabajan, no del empresario.